Una vez más, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Dios les bendiga a todos los que están conectados escuchando esta transmisión por podcast, también grabándolo en video por YouTube. Aquí quería traerles un mensaje que hace días el Señor me está inquietando, poniendo en mi corazón. Y le puse por título, Jehová oye, Jehová responde. Jehová oye, Jehová responde. Y voy a leer en el capítulo 1 de Samuel 1. Y nos vamos a quedar ahí hablando acerca de esto. Cómo Dios es tan maravilloso cuando a veces nosotros nos sentimos que Él no nos escucha. Y este es el ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor donde muestra la fidelidad de Dios, pero quiero basarme de este capítulo que es tan precioso, tan maravilloso. Y voy a comenzar a leerles, los que tengan Biblias, después para confirmar lo que les leí, pueden buscarla en 1 Samuel capítulo 1, del 1 al 28. Es lo que les voy a leer. Dice la palabra del Señor así. También los que no tengan Biblia lo pueden buscar en sus teléfonos. Le hacen un search y piden buscar 1 de Samuel 1, del 1 al 28. Y les va a salir en el internet y pueden leerlos así también. Continúo. Dice la palabra del Señor, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tu, de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual, Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios,
y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, o queriendo decirle el significado Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué historia tan maravillosa. Qué wow. Cómo el Señor es tan fiel. Tan y tan fiel para con aquellos que le creen. Aquellos que no importa el tiempo que pase, siguen esperando. Aquellos que aunque estén pasando por una congoja, una tristeza, una petición que parece que no llegara la respuesta, seguimos confiando y esperando. Fíjense esta historia de Ana. Ustedes podrán entender que obviamente cuando se trata de que Elcana tenía 2 mujeres y todo esto. Esto es la cultura que había en el pueblo. La cultura que había en el pueblo judío, digo yo. En aquellos entonces, pero el Señor escuchó. Y aquí lo interesante también es que podemos aplicar en el día de hoy, que quizás tú tengas una petición como Ana, quizás sea literal, que no puedas tener un hijo, pero también no se refiere
este mensaje a una petición de un hijo, sino que también cualquier petición que tú tengas delante del Señor, no dudes que Él está escuchando tu oración. No lo dudes. Pero como vemos aquí en esta historia, la otra mujer de El Cana, la Pinina, le hacía envidia, le hacía fiero, la torturaba. Yo me imagino, yo tengo hijos y tú no. Eso es tan similar a hoy día, la envidia que hay en el ser humano, la envidia que hay en los ministerios. Ay, yo tengo este ministerio, tú no. Ay, yo estoy haciendo esto y tú no. Ay, a mí Dios me da esto y a ti no te ha dicho nada. Se asemeja, podemos aplicarlo de esa manera, que se asemeja y quizás estés pasando por una congoja y una tristeza. Señor, estoy esperando esto por años. Señor, te estoy pidiendo esto y mira más, sin embargo, cómo me atacan por otro lado, cómo se lanzan a señalarme, a hacerme fiero, como quien dice, como decimos nosotros, yo tengo esto y tú no. Ah, Dios me responde a mí, a ti no. De diferentes maneras podemos aplicar esto. Pero aquí lo que es impresionante es la persistencia de esa mujer que le creía al Señor. Y si se fijan también aún Elí, el sacerdote, dentro del templo que ella iba a clamar a Dios. Y como él no podía escuchar lo que ella decía, sino que él veía los labios que ella como que murmuraba, como que... Y la tomó por ebria, por borracha. Señores, qué cosa tan terrible que aún dentro de la casa de Dios te puedan estar vigilando y señalando como algo que no es. Pasa también. Que no conozcan tu historia. Que no conozcan lo que llevas por dentro, la angustia, la lucha, los problemas que llevas por dentro, en tu corazón o dentro de tu casa, y no los conozcan allá afuera, no sepan. Como yo he dicho siempre, nadie sabe lo que se menea en la olla, sino la cuchara que lo menea. Y es fácil de juzgar, y es fácil de mirar y decir, pero mira, esta persona... dicen que se comporta así allá y dicen esto y dicen lo otro, pero no conocen la angustia y la petición y el clamor que esa persona lleva por años tratando de lidiar con una situación específica. Pero Dios oye, Dios ve, Dios está atento a nuestras peticiones, y aún dentro del pueblo de Dios vamos a ser juzgados. Aún dentro del pueblo de Dios, si no hay suficiente discernimiento, vamos a ser señalados porque no nos ven como quisieran vernos. Tengamos cuidado con eso. Elí la juzgó como ebria. Elí, un sacerdote, la juzgó como borracha. Así que imagínense. Pero ella misma habló y le dijo, no me tomes como por una mujer impía. Es que yo estoy clamando al Señor por esto por años. Y esta es una afrenta para el pueblo judío, una mujer que no podía tener hijos. Eso era terrible, eso era como una maldición. La veían como una mujer poca cosa, como que no puedes dar hijos, pues una maldición, no puedes. Mas sin embargo, y así hay historias diferentes en la palabra de Dios, como la de Sara también. Mas sin embargo, enfocados aquí en lo de Ana, es ver la persistencia en su clamor. Es no cansarse en pedirle al Señor y creerle al Señor que le será dada esa petición.
Dice la palabra, ella con amargura, ella lloraba con amargura, con dolor, con angustia, porque ella anhelaba tener ese hijo. Pero ¿hasta qué grado llegó Ana en pedirle al Señor ese hijo, que se lo ofreció al Señor? Ustedes saben lo que es pedir un hijo por tanto tiempo y después soltarlo. Eso es algo sumamente de peso, algo grande, algo poderoso. Así como Abraham, que después de esperar tanto tiempo su descendencia, y finalmente cuando tuvo a su varón, el Señor se lo pidió en sacrificio. Obviamente era probando su fe y su obediencia. Pero ustedes saben lo que es pedir al Señor algo tan preciado y después entregárselo. Eso tiene peso, eso tiene peso de gloria, eso tiene obediencia, eso tiene gratitud delante de Dios de lo que clamamos y le entregamos como ofrenda. Y ella hizo ese voto. Tú me das ese hijo y yo te lo entrego para ti. De la misma manera, en nuestras situaciones, las madres que quizás han estado esperando, las mujeres que han estado esperando por mucho tiempo tener un hijo, un bebé, cuando el Señor cumple su promesa y le da ese bebé a esa madre, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a olvidar de que tu Dios cumplió? Y tú no vas a cumplir en levantar a tu hijo o a tu hija para criarlo para el Señor, para dedicárselo al Señor. Obviamente en este tiempo no lo vas a dejar en una iglesia. En este tiempo tú lo levantas en la palabra de Dios, tú lo encaminas al temor de Dios, tú le enseñas quién es Dios. Y cuando tú pones una base sólida en el corazón de ese niño y de esa niña, no importa lo que esté pasando hoy día en este mundo, en las escuelas, donde quiera que vayan, esa simiente de fe, esa simiente de convicción en su corazón, no lo va a mudar nadie de ahí. Esa es nuestra responsabilidad. Ana, cuando ya dice la palabra que crió en parte a su hijo hasta que fuera destetado, no sé hasta qué edad, no lo dice aquí claramente hasta qué edad fue el niño destetado. Hay madres que dan su seno a sus bebés hasta, a veces hay madres que lo dan hasta de 4 años o algo, uno no sabe. Pero ella cumplió con lo que le prometió al Señor en llevarle ese niño y dio sacrificio en el templo, como aquí se leyó todo lo que ella llevó con ella para ofrecer sacrificio. Llevó 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino. Todas estas cosas eran parte de los rituales de sacrificios que se hacían como obsequios. Pero llevó a su hijo al templo y lo dejó allí para que creciera en el templo con el temor de Jehová y enseñado por Elí, el sacerdote. ¿Qué cosas nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor por una petición contestada? Y quizás Dios no te esté pidiendo nada en específico, pero a veces nosotros en nuestra desesperación le ofrecemos al Señor y le hacemos una promesa. Ahí en la palabra dice, no le prometas a Dios algo que después no le cumplas. Así que es mejor que ni prometas. Pero hay momentos que nosotros hacemos promesa a Dios. Señor, si tú me das esto, yo hago esto. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad grave, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Sírvele. Si prometiste a Dios eso, sírvele. Cualquier promesa que le hayas hecho al Señor, cumple.
con tu Dios, porque Él ha sido fiel contigo. Y aunque a veces nosotros mayor parte del tiempo no le somos fieles a Dios, Dios sigue siendo fiel a sus hijos, porque esa es la misericordia y el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué cosas le estás pidiendo tú por años al Señor? Miren, hermanos, personalmente, y les digo, y creo que ya lo he mencionado en otros podcasts o en otros videos, yo tengo una petición por años. Y lo que le digo al Señor cada vez que le hablo de esta petición, lo que le digo al Señor es: Señor, no me importa el tiempo que pase, yo te creo. No me importa cuánto tiempo tenga que esperar o que me dejes esperando, yo te creo. Y por creerle al Señor y por serle fiel al Señor en medio de mis dificultades, de mis tropiezos, sigo pidiéndole al Señor esa petición. Y estoy viendo ya con varios añitos ya, estoy viendo que esa petición está siendo contestada poquito a poco. Dios es un Dios que te puede dar una petición de un golpe, pero también te da contestaciones poquito a poco. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. También porque Él sabe cómo hacer las cosas sutilmente para que el enemigo no tome ventaja y no se atraviese en el camino. Hay muchas maneras que Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero de que responde, responde. Porque muchas de las cosas que he puesto dentro de esa petición por años, ya las estoy viendo. Falta una sola cosa. Y la voy a ver. Y una de las cosas que le he pedido al Señor es que mis ojos no se cierren, Señor, hasta ver mi milagro completo. Por eso yo te digo con toda seguridad, con toda convicción, con toda certeza: Dios responde, Dios escucha, Él no está ajeno a tu situación, Él no está sordo, Él ve tu dolor, Él ve tu desesperación, Él ve tu angustia. Y una cosa sí te voy a decir: Él lo va a hacer como Él lo quiera hacer. Él lo va a hacer en el tiempo que Él lo quiera hacer. Y te va a responder de la manera que tú no esperas. Y quizás no va a ser lo que tú quieres, sino mejor de lo que tú pediste. Aquí lo importante es creerle al Señor, entregar tu voluntad a Dios y decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que lo hagas tú de la manera que tú sabes hacerlo. Tú sabes lo que yo necesito y tú sabes lo que no necesito. A veces, amigos, amigas, hermanos en la fe, nos encaprichamos en algo o en alguien. Y si ese algo o ese alguien Dios no lo quiere en tu vida, no te lo va a dar. Pero ten por seguro que te va a dar algo mejor de lo que estabas pidiendo. Así que no desfallezca tu corazón. No desfallezca tu corazón. Sigue clamando como clamó Ana. No importa las críticas y los señalamientos que se acerquen a tu vida y aún dentro del pueblo de Dios, porque el trato personal tuyo es con Dios, no con los hombres. Y a veces ni aún los ministros
de la iglesia, ni aún los que están cercanos a ti van a entender el propósito de Dios en tu vida, no conocen el plan de Dios para tu vida y pueden criticar y pueden decir en contra, pero tú tienes que mantenerte tus ojos fijos en Cristo, en lo que Él te ha prometido, en lo que Él hará en tu vida, no en lo que los hombres digan. Porque los hombres no tienen la última palabra. Hoy están aquí y mañana no están. Así como Ana, te insto, no dejes de creerle a tu Dios, a Jehová de los ejércitos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Así como Ana, no dejes de clamar. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Y así como Dios, como Ana dedicó su hijo a Jehová, también ya Samuel, ya crecidito, y déjame ver si lo consigo. Si no se lo digo así por encimita. Ya Samuel crecidito, estaría teenager, me imagino yo, no sé, ya criado ahí en el templo. Dios le habló a Samuel. Pero Samuel, esa fue su primera experiencia de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hace Dios con una vida cuando es entregada totalmente a Él. Dios lo despertó en medio de la noche y dice la palabra que él se levantó y fue a donde Elí. Elí, tú me llamaste, porque él escuchó esa voz que le decía Samuel. Y él fue a donde Elí, tú me llamaste. Elí le dijo, no, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Se acostó y volvió a escuchar la voz que lo volvió a llamar por segunda vez. Él volvió a levantarse. Elí, tú me llamaste. Elí volvió a decirle, no, yo no te he llamado. Hijo, vete a acostar. La tercera vez volvió a escuchar la voz Samuel. Samuel se levantó y volvió a donde Elí. Elí, ya esta es la tercera vez, tú me llamaste. Y ahí Elí entendió que Samuel estaba siendo llamado por Dios. Y ahí fue cuando Elí le dijo, si escuchas que te llaman, dile, heme aquí, Señor. Así que ese niño que llegó como un regalo del cielo a Ana fue entregado a Dios y Dios comenzó a hablarle a Samuel. Y para terminar, pues el que quiera seguir estudiando en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, ustedes van a conocer más que Samuel, Dios lo hizo un profeta. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, así como hablé en otro podcast anterior. Pero es la respuesta de una oración sin cansarse. Una oración que Ana estuvo ahí persistiendo. Una oración de clamor. Trajo grandes frutos y tuvo que cerrarle la boca a todos aquellos que la agobiaban con envidia porque no tenía hijos. Así el Señor hará con tu vida. Aquellos que criticaron lo que tú tanto orabas, aquellos que criticaron que tú no tienes ministerio, aquellos que criticaron, no, es que no, es contigo no va a pasar nada. Yo sí tengo esto, yo sí tengo estos dones, yo sí tengo agua aquí, yo sí hago allá. Aquellos que han señalado, no, que tú no eres capaz, no tienes el porte, no. Dios mostrará con
evidencias que Él contesta las peticiones de sus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Compártelo con otros. Y aquí te deja Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.